corresponde agradecer en nombre del Grupo Argentino-Uruguayo de Asistentes del Consulado de Avenida Occidental a los miembros de la Unión Patriótica de ITAP, en la persona, como les dije, del señor Perloquial, que no sé si está por acá, y el señor Ibichiar. Muchos entonces se preguntarán qué es Avenida Occidental. Les dije que es un Estado que tiene una estructura republicana, tiene un presidente que es el señor Almelán Abrahamian, tiene su primer ministro, la señora Seda Berikian, una canciller, Lidia Margosyan. Es un Estado que está diseminado por todo el mundo porque lo único que tiene es una sede en Yerevan y un consulado que todavía no tiene su sede. El basamento de la existencia, el basamento jurídico, está fundado en lo que fue el Tratado de Sevres de 1920. Es un Estado reconocido como 20 países del mundo, especialmente Turquía, Rusia, Italia, Bélgica, Francia, y también, curiosamente, la Argentina, a través del presidente Irigoyen. Es una cosa muy curiosa, que Armenia Occidental haya sido reconocida por la Argentina en el año 20, fue uno de los primeros países. Entonces, para no hacer más larga el acto, invito al señor cónsul Guillermo Carabañán a que diga unas palabras, y al señor Jorge Guillián y su señora para que reciban el documento. Yo hago uso de la palabra realmente complacido de que este acto oficial y de tanta alegría que realiza la República de Armenia Occidental mediante el consulado aquí en la República Argentina se celebre en esta casa, precisamente en la Unión Patriótica de Aintab, que es uno de los tantos pueblos o vilayetos o provincias de la República de Armenia Occidental, que es de la Armenia histórica, ¿verdad? Nosotros hoy, el motivo que nos convoca es de mucha alegría porque vamos a entregar el primer documento nacional de identidad físico al primer ciudadano que lo solicitó desde que yo inauguré el consulado en marzo de este año. Y tengo plena conciencia de que este acto es un hecho histórico. Es un hecho histórico en sí mismo que tal vez hoy no se llega a comprender la trascendencia de este acto, pero nosotros hoy vamos a ser protagonistas y testigos de la historia, porque se va a estar entregando este documento, que es el primero en Sudamérica que se entrega, y a partir de este símbolo, que es la entrega de este documento, va a cambiar para siempre la estrategia armenia que se vino llevando hace 100 años, y a partir de este momento nosotros vamos a tener otro paradigma. Vamos a luchar y a tener, por intermedio de la República de Armenia Occidental, un camino cierto para la recuperación de nuestras tierras. De nuestras tierras que son nuestras hoy y que fueron nuestras hace 8.000 años y que hace 100 años están usurpadas por Turquía y Azerbaiyán. Así que sin más preámbulos voy a hacer entrega de este documento nacional de identidad y del certificado que tengo detrás mío a el primer ciudadano que lo solicitó, que es el señor Jorge Quechichán. Que dice que él es armenio, y este es el certificado que lo comprueba. Yeah.
terminamos el acto con un brindis por la recuperación de nuestro territorio. ¡Salud! ¡Salud! Müşesi meravlalo, otar yer görner mangalo. Müşesi meravlalo.